Chimborazo, naturaleza, cultura y aventura. La provincia de Chimborazo se encuentra ubicada en la parte central de los Andes ecuatorianos. Altas y hermosas cordilleras, nevados rodeados de exuberantes paisajes andinos, picos volcánicos de inconmensurable belleza, extensas llanuras abrasadas por el sol, lagunas que imponen su belleza a través de los años, una frondosa exposición de límpidas y cristalinas aguas y una variedad increíble de fauna y flora forman este mundo diferente y especial en los Andes. El sistema montañoso que se extiende por toda la provincia se formó por miles de años a través de cataclismos. El Parque Nacional Sangay es un paraíso viviente. El aire andino fresco y puro y el color de sus paisajes dan la oportunidad de disfrutar del placer de la indescriptible naturaleza. Este parque es el hogar de una exótica fauna silvestre. El tigrillo tiene garras y articulaciones de tobillo perfectamente adaptadas para poder moverse a través de la maleza. Sus ojos están diseñados para ver bien, con poca luz, y sus bigotes son tan precisos que les permite moverse en absoluta oscuridad. En este lugar, el pasado violento de la Mama Tungurahua, lo geológico y el clima crearon valles secretos a través de las rocas, semicuevas verticales de piedra maciza calcárea, por donde el agua crea surcos de interminables combinaciones. Son ricos y fértiles y se alimentan con el agua pura de las lluvias que caen sobre los picos de las mágicas montañas y bajan en forma de cristalinos riachuelos y exuberantes cascadas. La más impresionante es sin duda la cascada del Ojo del Fantasma en Paliktawa. Su nombre es dado por su peculiar forma. La cascada se llama la cascada del Tambo, que viene desde las estribaciones del volcán Tungurahua. Ahí se reúnen pequeños riachuelos que son alrededor de unos 30-40 y estos vienen a formar pequeñas cascadas. Arriba se forma la cascada del Tambo, las cascadas gemelas, la cascada rabo de venado, y esas cascadas juntas forman la cascada del Ojo del Fantasma. Mientras más conocemos Chimborazo,
más nos asombra. Las explosiones de color llaman la atención en medio de la intensidad verde del alrededor. Desde los detalles sencillos, como aguas termales cálidas y medicinales, hasta las inmensas con texturas acuosas. Al sureste de la provincia, a una altitud de 3.400 a 4.800 metros sobre el nivel del mar, se encuentra el complejo lacustre Osogoche, formado por más de 60 lagunas de diferentes tamaños y formas. El espejo de sus magníficas y míticas aguas, sus riscos y picachos, marcan la frontera entre Alausí y Guamote. Es así que al atravesar los cerros de Soroche y Atillo, en el mismo marco mítico de lagunas encantadas, yace el complejo lacustre de Colay-Atillo. La naturaleza ha definido estos maravillosos trazos para que sirvan como estrategia para atraer a sus polinizadores. Un colibrí se alimenta del néctar de las flores y las poliniza. La flora en Chimborazo es única. Aquí hay cientos de anturios y orquídeas silvestres que se abren generosas y exponen sus colores. Este es un verdadero jardín silvestre que tiene raras y atrayentes especies de árboles, como los de Polylepis, cuya contextura se asemeja a la del papel. Animales como una oruga que se mueve lentamente por las hojas, protegida con sus pelos urticantes, y coloridas mariposas que polinizan las flores y levantan vuelo. En este hábitat también existen especies que necesitan grandes extensiones de bosque o páramo para vivir. Al lobo se lo encuentra explorando la sabana andina en busca de su alimento, mientras las danzas, a pesar de su gran peso, son grandes corredoras. Los curiquingues inquietos se posan en los árboles. El oso de anteojos se mueve constantemente en el bosque, buscando el alimento silvestre que se encuentra disperso en su morada, con ayuda de su agudo olfato. Una manera de recorrer cómodamente estos parajes
es mediante el ferrocarril transandino. En su camino se observa al coloso de los Andes, el Nevado Chimborazo. La aventura en tren es un espacio de contemplación y silencio relajante. Del trinar de las aves, el aire, el agua y la tierra pura, mezclados con el sonido del tiempo, la locomotora a vapor. La construcción de las rieles del ferrocarril llegaron hasta un enorme obstáculo, una pared de piedra casi perpendicular llamada Nariz del Diablo. En este sitio se desarrolló una obra maestra de ingeniería, un zigzag cavado en la roca que permitió al tren, mediante movimientos de retroceso y avanzada, llegar hasta el cantón Alausí. En la actualidad, el cerro Nariz del Diablo se ha constituido en un punto mágico de la aventura en tren.